Seguimos con el método directo de las tangencias de Apolonio, ¿vale? Tangencias de Apolonio por el método directo y vamos por este caso de aquí. Punto, recta, recta. Vamos a hacer ahora el caso de nos dan un punto y nos dan dos rectas. Vamos a ello. Bien, en este caso dibujamos aquí, vamos a dibujarlo en grande para que se vea bien, una recta. Aquí la tenemos. R y otra recta S y nos dan un punto que en este caso el punto pertenece a la recta. Cuando el punto no pertenece a la recta ya tendríamos que aplicar la tangencia por potencia, ¿eh? Este es el punto P, ¿sí? Vamos a resolverlo. Ya vimos en este ejercicio, siempre que tengáis un punto en la recta, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos un punto en la recta, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hay un punto en la recta, ¿qué tenemos que hacer? Perpendicular. Muy bien. Pues ese va a ser el primer caso. ¿Por qué es perpendicular? Lo voy a dibujar aquí para recordarlo. Porque si tenemos una recta y tenemos una circunferencia que es perpendicular a la recta, en ese punto de tangencia, si aquí está O, centro de esa circunferencia, la unión de O con ese punto de tangencia, ahí siempre va a haber 90 grados. Y eso es una propiedad que tenemos que grabarnos, ¿vale? Por lo tanto, en la perpendicular que yo haga por P a la recta R, ahí tiene que estar el centro. Luego tendremos que hacer una serie de cosas para hallar ese centro. Pero lo primero es trazar la recta perpendicular por P. Vamos aquí, ahí lo tenemos, esa es la recta perpendicular y aquí estará el haz de centros. El haz de centros es un conjunto de centros, si yo pincho aquí con el compás y abro hasta aquí, puedo trazar una circunferencia que pasa por P y será tangente a R. Si pincho aquí y abro hasta P, trazaré también una circunferencia tangente a R por P, no por S, ¿eh? Estoy hablando de este haz de centro. Tenemos que encontrar otro haz de centro que realmente pues nos determine dónde está en esa unión esos dos centros. Bien, si tenemos dos rectas, sabemos cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de R y S. Lo vimos en los lugares geométricos y lo tenemos en unos vídeos por ahí, ¿vale? El lugar geométrico de los puntos, voy a echar esto para acá y me lo voy a dibujar aquí. El lugar geométrico de los puntos que equidistan de R y S, si yo coloco por aquí un punto, vamos a ponerlo en verde, un punto que equidiste de R, este punto, ¿no? Equidista de R, es decir, que perpendicularmente esta distancia tiene que ser la misma que esta, ahí hay un punto A, ¿vale? Y busco otro punto que equidiste, ya sabéis que equidistar tiene siempre que equidistar el punto. La distancia más corta entre un punto y una recta es la perpendicular a la recta por el punto, siempre. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí otro punto B y esta distancia, que tiene que ser 90 grados, es la misma que de B a S, aquí también hay 90 grados, ¿vale? Esta distancia es la misma que esta, esta distancia de A a la recta R es la misma que de A a S, este punto B igual, este punto C igual, aquí habría 90 grados, ahí estaría C y aquí distará de S y de R. Si yo estos tres puntos los uno, ¿qué es lo que me ha dado? La bisectriz. Esa circunferencia debe de equidistar de S y de R, ¿vale? Para que quepa aquí la circunferencia, tiene que equidistar, no puede estar más abajo o más arriba, tiene que equidistar, ¿vale? Por lo tanto, tiene que pasar el centro por esa bisectriz. ¿Vale? Cualquier punto que yo use, por ejemplo, si yo usara A por aquí, podría trazar una circunferencia, ¿vale? Que es perpendicular al R y S. Por B, igual. Por C, igual. Esta bisectriz, el lugar geométrico también de todas las circunferencias tangentes a R y S. Centro de todas las circunferencias tangentes a R y a S, ¿vale? Por lo tanto, el siguiente paso es trazar la bisectriz al ángulo que forman R y S. Bien, y ahora hacemos la bisectriz a este ángulo.
cogemos el compás con una apertura que queráis, trazamos un arco y le hacemos su bisectriz. Los dos arcos se han cortado, donde se han cortado, lo uno con el vértice. Ahí la tenemos. Esta sería la bisectriz de RS, del ángulo que forman R y S, ¿vale? Por tanto, donde se han cortado este haz de centro con la bisectriz, ahí tenemos O. Muy importante, ahora lo normal es que vosotros cogéis y directamente hacéis centro en O con el compás y abriréis hasta P y tracéis la circunferencia. No. Tenemos que siempre sacar los puntos de tangencias con las rectas para que nos salga el ejercicio redondo y bien realizado, ¿vale? Aquí tenemos, en esta T coincide con un punto de tangencia, T1. Nos falta ahora el punto de tangencia con S. Como este punto está en la bisectriz, por aquí esta distancia tiene que ser la misma que de R a S, ¿vale? Simplemente tenemos que trazar la perpendicular a S, ponemos así, ¿vale? Y hacemos así. Ese sería el paso 3, ¿sí? El paso 3. Desde O, perpendicular a S. Ahí lo tenemos. De forma que aquí tenemos T2, ahí. ¿Vale? De hecho, nos van a pedir, oye, hállame los puntos de tangencia. Pues ahí lo tenemos. Y ya sí que podemos realizar la circunferencia. Hacemos centro en O y abrimos hasta T2 o T1, me da igual, tiene que pasar por los dos, ¿vale? Y trazamos la circunferencia. Y ahí tenemos la circunferencia tangente a R y S. Aquí efectivamente hay 90 grados y aquí hay 90 grados y el centro equidista, como estáis viendo, por tanto, de R y de S, ¿vale? Porque pertenece a la bisectriz, como hemos dicho aquí.